complicat, traiem un punt d'una pista molt complicada d'un rival que penso que ha fet mèrits per poder guanyar. Un equip molt complet, per una pista de torna i bastant complicada. Marxem puntuant d'aquí contra el Fredi Mistral, penso que al final hem tingut opcions també de guanyar el partit, però bé, ens quedem amb un empat que penso que és que anem amb una bona dinàmica, a poc a poc ens estem adaptant a la categoria i agafant també el ritme per poder lluitar contra les posicions de dalt de la classificació. Bueno, partido de mucha intensidad, donde hemos podido sacar al final un punto. Ha sido un empate, ya la primera parte ha finalizado con empate a uno. En la primera parte hemos sufrido muchísimo debido a su intensidad en el juego, nos han complicado mucho las cosas. También hemos sufrido una expulsión del jugador nuestro Seco. Una expulsión bastante rigurosa a mi entender, porque ha sido por doble tarjeta y yo creo que ninguna de las dos era tarjeta. Eso nos ha condicionado mucho y además ha hecho que nos pongamos rápido en faltas. Pero bueno, en la primera parte nos hemos puesto primero por debajo del marcador 1-0, pero después hemos podido empatar a 1. La segunda, ha habido una alternancia en el marcador, nosotros hemos estado por delante en un par de ocasiones. No hemos sabido mantener la ventaja, nos ha faltado quizá un poco de contundencia en algunas jugadas clave del partido, que ha hecho que ellos con su intensidad pues nos hayan recuperado algún balón, nos hayan llevado balones divididos y ahí nos han hecho la pequeña diferencia del 4-3 final que hemos podido solventar con el trabajo del portero del jugador y con el punto. Yo no diría que sea injusto el punto, porque pienso que los otros equipos, cada uno de los hemos hecho un buen trabajo. Lo hemos intentado, hemos tenido mucha actitud en el partido y por eso nos llevamos, ¿no?, la sensación de que hemos hecho el trabajo bien, pero no hemos tenido la recompensa de nuestros puntos.